Muy buenos días. Como parte de la meditación del rayo violeta, vamos a comenzar con una oración para cuando vas a dormir. Padre misericordioso, compasivo y justo, protege mis sueños. Haz, Padre, que este tiempo de descanso regenere mi cuerpo físico y mi mente. Llévame, Padre querido, a los templos de fuego violeta y que el Maestro Ascendido, el muy querido San Germán, me transmita la ciencia y alquimia de la llama violeta para crear en mi ser un foco de fuego sagrado que ayude a redimir y transmutar mis pensamientos negativos y los de mis hermanos, mis palabras duras y las de mis hermanos, mis gestos airados y los de mis hermanos, mis críticas y las de mis hermanos, mi envidia y las de mis hermanos, mi soberbia, mi gula, mi pereza y las de mis hermanos, mi avaricia, mi lujuria, mi intransigencia y las de mis hermanos, y cualesquiera que otra manifestación contraria al plan divino anduviere. Gracias, Padre, porque me lo has concedido. Te amo, Padre justo, y descanso en ti. Padre bendito, para vivir tu felicidad necesito, mándamela. Gracias, Padre, porque me has oído. La gran invocación de Kuan Yin. I am, yo soy la luz del mundo. I am, yo soy un ser que ha venido de la luz, vive en la luz y crea la luz. A donde quiera que voy, I am, yo soy las manos de Dios trabajando en la tierra. I am, yo soy inspirado por la voluntad divina. I am, yo soy impulsado por la fuerza divina. Y estoy trabajando en el plan divino. I am, yo soy un miembro activo de la hermandad blanca y estoy apoyado por todos los miembros de la jerarquía y estoy trabajando en un proyecto específico de la jerarquía. I am, yo soy parte del nuevo grupo de servidores del mundo. I am, yo soy parte de una cadena de amor y de buena voluntad que se expande por todos los rincones de la tierra. I am, yo soy la punta de lanza para la llegada a la tierra de los maestros de la jerarquía. I am, yo soy una antena cósmica que se abre hasta el infinito para recibir las bendiciones del Altísimo. I am, yo soy un emisor de todas esas energías que estoy recibiendo para multiplicarlas por donde quiera que vaya y hacerlas llegar a los lugares más inusitados. I am, yo soy la palabra que sana, las manos que ayudan, los pies que dirigen, la mirada que salvan. I am, yo soy el microcosmos en acción. I am, yo soy la red que comunica al hombre con Dios. I am, yo soy el vínculo de fraternidad en donde se funden todos los seres humanos. I am, yo soy la luz del mundo, el aniquilador de la oscuridad y la confusión, el guerrero de la luz, el que alumbra sin dar sombras, la roca firme en donde se apoyan las embarcaciones de la vida. I am, yo soy la sonrisa que alienta, el brazo que consuela
Y Aram, yo soy el Hijo de Dios en la tierra. Llama violeta purificadora por la maestra ascendida, Dama Mercedes. ¿Qué es la llama violeta purificadora? Es el fuego sagrado que es la pura energía de Dios, cualificada por seres divinos para purificar toda energía discordante. Es el poder azul masculino y el amor rosado femenino de los Padre Madre divinos fusionados entre sí. ¿Cómo pueden los seres no ascendidos disponer de esta bendición misericordiosa? Invocando a los seres divinos que se han dedicado a este servicio. ¿Quiénes son estos seres divinos? Esos que sirven en el séptimo rayo. Son Arturos y Diana, Zadkiel y la Sagrada Santa Matista, nuestra maestra en este santuario, nuestra maestra protectora, patrona, señora comendadora, nuestro modelo y guía, Kuan Yin, yo mismo el que habla. Me parece que el que está hablando es el señor Sanat Kumara. No, o el santo Eolus. Y las legiones ascendidas, seráficas, querúbicas y angelicales que sirven con nosotros. Mi querida hermana Kuan Yin y todos nosotros hemos tomado un voto voluntario ante Helios y Vesta, los padres divinos solares, de que nunca entraríamos en el nirvana hasta que la tierra y todas las evoluciones sobre ella estén completamente libres, libres también de angustias. ¿Cómo se puede invocar a estos seres divinos? Al pensar en nosotros y poder aceptar nuestra realidad y capacidad para prestar este servicio, solicitándonos que brindemos la asistencia requerida. Esto será más fácil de lograr para aquellos que han servido con nosotros a través de las edades, ya que esto resuena como un acorde vibrante en sus sentimientos. ¿Dónde está la llama violeta purificadora? Es una actividad de la cuarta dimensión que es omnipresente, dirigida activamente por un ser divino cuando es invocada por un individuo que requiere asistencia para sí mismo o para otros. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando esta llama violeta purificadora es invocada a la acción? Acelera la acción vibratoria de los electrones que componen los átomos de los cuatro vehículos inferiores del individuo. Cuando esta aceleración tiene lugar, las células y los átomos arrojan fuera de ellos automáticamente los efluvios reunidos a través de los siglos, consciente o inconscientemente. ¿A dónde va esta imperfección? Va al interior del fuego sagrado que la purifica y la devuelve al individuo con la requerida cualidad específica divina. ¿Cuánto tiempo tarda esta purificación? Depende enteramente de la cantidad de la efluvia acumulada
La efluvia acumulada es esa energía divina enlodada o mal cualificada. Depende también de la aceptación de fe y la perseverancia del individuo. ¿Qué se requiere para sostener este estado de purificación? Se requiere un uso rítmico de este bendito agente purificador hasta que la perfección se manifieste y sostenga. ¿Puede usarse esta purificación para los que no están encarnados? Sí. Hasta que un individuo haya hecho la ascensión, mediante el uso del libre albedrío, se puede crear más imperfección. Una vigilancia eterna sobre las facultades creativas de pensamiento y sentimiento dará como resultado un logro victorioso divino. ¿Por qué los seres divinos sirven en el séptimo rayo? El séptimo rayo está particularmente activo bajo el ciclo de 2000 años del Maestro Ascendido Saint Germain, que comenzó en 1954. Querrán mis discípulos unirse a nosotros en el glorioso proceso redentor. Muchos de nosotros hemos salido del gran silencio para este propósito específico. Creo que es aconsejable que se unan a nosotros en este servicio ahora. Sábado. Su día es el sábado. El arcángel que la sostiene es Zadkiel, cuyo complemento es la amada sagrada Santa Matista. Ellos tienen su templo en el plano etérico sobre la isla de Cuba. El maestro que dirige este rayo o llama es nada menos que nuestro muy amado y ascendido maestro Rákóczi Saint Germain. Él tiene su templo etérico en Transilvania, en la frontera húngara-rumana. El Elohim que trabaja en este rayo violeta es el amado Arturo y su complemento o llama gemela es la amada Diana. Ambos tienen su templo en el etérico, cerca de Luanda, Angola, en África. Es sumamente necesario que tú aprendas a conocer esta llama, ya que corresponde a la actual era que estamos viviendo y es la única que tiene el poder de transmutar el karma. Por eso se le conoce también como la llama de la transmutación y el perdón. Esta era de Acuario se inició en 1954 y viene a reemplazar la era de Piscis, cuyo avatar fue el muy amado Maestro Jesús de Nazaret, del cual seguimos su evangelio. El uso de la llama violeta siempre disuelve y transmuta cualquier energía que hayamos usado imperfectamente. Pero cuando la invocación que haces va acompañada con el verdadero deseo de perdonar, o con la intención efectiva de querer corregir nuestros defectos y los de toda la humanidad, cuando va acompañada del deseo generoso y sincero de querer hacer el bien con ella, entonces actúa como parte, como arte de magia. Cuando invocamos la ley del perdón para nosotros y para toda la humanidad, da una enorme asistencia, no solo para el que la invoca, sino para el planeta entero. Al efecto, usa esta invocación cada vez que te enfrentes con algo negativo, donde comprendas que estás actuando y está actuando la ley del karma.
Por ejemplo, si ves a una persona llegada enferma, en la última miseria, pidiéndote una limosna, en el momento de darle la ayuda monetaria, o sea, la ayuda material, deberás darle también la ayuda de la enseñanza. I am, yo soy, ciencia espiritual de la vida, diciendo, lo puedes hacer mentalmente, I am, yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de todos los errores pasados y presentes. I am, yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de todos los errores pasados y presentes de este hermano. I am, yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora de los errores de toda la humanidad. Gracias, Padre, que me has oído. Al hacer esto, le has dado una ayuda más grande que si hubieras dado millones en riquezas materiales, pues la ley del karma, no disuelto, le quitaría la pobreza, pero le cambiaría el karma por otro dolor quizás peor. Haz esto con todo el que lo necesite. Y especialmente con aquellos que consideres tus enemigos o contrarios. Cuando vengan a tu mente, hazles un tratamiento y alcanzarás para ti tanto perdón o más del que estás invocando o pidiendo para otro. También cuando una mujer está embarazada, se le debe hacer el tratamiento de la llama violeta para que el niño sea perfecto, nazca con el karma ya transmutado y que la madre tenga un buen parto, que no dure más allá de 2 horas, con el mínimo de sufrimiento tanto para la madre como para el hijo. En casos que puedas hacer junto a ella la invocación, debe sentarse a la mujer con sus miembros bien relajados en estado de paz mental y receptiva, o sea, deseosa de recibir lo que tú vas a darle. Entonces haces la invocación de la siguiente manera. En nombre de mi amada todopoderosa presencia, yo soy, que reconozco presente en mí y en esta hermana, invoco amorosamente a los ángeles de la llama violeta para que rodeen esta madre y al hijo que lleva en sus entrañas con la llama violeta. Que los penetren, los traspasen, los envuelvan totalmente en esta bendita llama para que el niño nazca perfecto sin karma. Y que la madre tenga un buen parto que no dure más allá de 2 horas. Con el mínimo de sufrimiento y si es posible sin ningún sufrimiento, ni para ella, ni para la criatura, ni para nadie. Gracias, Padre, ya me lo concediste. Cuando una mujer siente los primeros síntomas del parto, ella debe decir: gracias, Padre, por este nuevo hijo que me envías, el cual considero una bendición para mí. Y para todo el mundo, te pido que encarne en él un ser de luz que sea un benefactor para la humanidad y declaro y decreto que tendré un parto feliz que no durará más allá de 2 horas, sin complicaciones ni sufrimientos para mí, ni para la criatura, ni para nadie. Gracias, Padre, que ya me lo concediste. Entonces debe arreglar sus cosas e irse al lugar donde va a dar a luz tranquila, relajada, confiada en que la divina presencia estará presente, haciendo con ella y por todo lo que haya que hacer. Esto es infalible. La presencia I am, yo soy en cada individuo, aún en los más depravados. Desean la perfección para ese individuo y cuando se le invoca en toda la humanidad y se le pide que actúe sobre ella y enmiende todos sus errores, se le da paso a esa presencia. I am, yo
soy, para que entre en acción, aun cuando hayan sido muchos los siglos que hayan pasado, sin que esa presencia sagrada haya sido invocada para cualquier corriente de vida. Debo aclararte que esa divina presencia, ya la invoques como la presencia I am, yo soy, en ti, o como tu presencia crística en tu corazón, no es que no pueda entrar en acción sin ser llamada, pero Dios dio libre albedrío y Él es el primero en respetar este libre albedrío en el hombre. Así es que ella no actúa sin ser llamada. Y hay un axioma que dice, la llamada obliga a la respuesta. Así es que debe ser y debe saber que esa divina presencia en ti está lista, alerta, para acudir en tu auxilio tan pronto como es llamada. Pero tú tienes que invocarla, tienes que llamarla, que pedirle que entre en acción. De otro modo, ella respeta tu libre albedrío, y si tú deseas permanecer desconociéndola por muchos siglos, así lo obtienes. Si la llamas, enseguida acude y eres ayudado. Cuando los maestros ascendidos nos miran, no nos ven como nos miramos nosotros unos a otros. Ellos ven lo que hemos estado sintiendo o haciendo por los colores que nos rodean. Ellos ven lo que estamos pensando por las formas mentales que hemos creado con nuestros pensamientos, los cuales nos siguen como inseparables compañeros. Ellos ven luz o sombras, y no creas que esas sombras son causadas porque nosotros creamos que otras personas han actuado de esta o aquella manera en contra nuestra. Nuestras críticas, resentimientos, depresiones e irritaciones son las que nos afectan y puede que sean peores que otras formas y colores que están rodeando a los hermanos de los cuales tengamos muy mala opinión. Las sombras tienen que ser cambiadas en luz y los colores opacos tienen que ser reemplazados por colores brillantes, que son los colores producidos por la perfección. Es posible que hayamos dañado en el pasado no solamente a personas, sino a pájaros, animales y muchas otras formas de vida, como son las plantas y aún los minerales, y especialmente a los seres elementales que viven en los elementos tierra, aire, agua y fuego, y aún a estos mismos elementos, todo lo cual posee inteligencia y está tratando de evolucionar a mayor perfección, al igual que tú y que yo. Todas las células del cuerpo, todos los átomos que forman las cosas que vemos, palpamos, comemos, bebemos, respiramos y sentimos, todo tiene vida, todo es una expresión de Dios como vida. Todos son seres vivientes que sienten y padecen, oyen y reaccionan con simpatía o antipatía. Todo viene de Dios, todo tiene vida, todo tiene inteligencia, todo siente
Y esta es una de las verdades más sorprendentes y también más alarmantes. Si recordamos la cantidad de veces que hemos tratado las cosas, la comida, el agua, las plantas, con la inconsciencia, desprecio e ingratitud con que las tratamos. Cada porción de vida que se haya rodeado contigo tiene que ser purificada algún día y son toneladas de energía mal usada las que hemos contactado, pues todo eso tiene que ser armonizado de nuevo y devuelto a Dios en estado de perfección y pureza, como cuando nos fue entregado. La vida que Dios te concede o te está entregando constantemente es energía pura e inmaculada que Él amorosamente nos da para que usemos. Viviendo, podemos usarla calificándola mal o bien. He ahí nuestra responsabilidad. Tenemos libre albedrío. Entonces, ha de ser bien usado para que cuando tengamos que entregar cuentas ante el tribunal kármico, una vez que hemos desencarnado y cuando nos pregunten, ¿qué hiciste con la energía que te fue dada? Puedas responder, la usé constructivamente en bien mío y de mi prójimo, o la desperdicié miserablemente haciendo mucho daño a mí y a otros. Afortunadamente la divina misericordia ha puesto el conocimiento de la llama violeta al alcance de la humanidad en esta nueva era, que estamos comenzando, conocimiento hasta ahora reservado a los grandes iniciados y maestros para que pueda limpiar el planeta de toda contaminación que ha sufrido a través de siglos, ocasionada por el mal uso de la energía divina, gastada en guerras, odios, pasiones, ambiciones, rencores, miedos y toda clase de cosas negativas que el hombre ha usado sin medida, olvidando que está aquí para evolucionar en sentido ascendente y que tiene que desarrollar el ángel que lleva dentro, perfeccionando su diario vivir y purificando su materia. Esta es la era de la libertad. Haz el esfuerzo para desbaratar y enmendar todos los errores que hayas cometido en pensamientos, palabras, sentimientos y actos contra cualquier parte de vida, para que en los tiempos de crisis tengas la perfección de los elementos en tu mundo. Haz todo lo que puedas para formar causas que te traigan únicamente efectos perfectos. Pero empieza ahora. Ya. Están sucediendo cosas indeseables en este planeta y son debidas a estas creaciones imperfectas, discordantes, viciosas, creadas por la mente de los humanos y no por Dios, las que están actuando y siguen tratando de actuar. Tú debes recordar que toda creación, así sea un pensamiento, es un ser viviente con inteligencia, el cual trata de quedarse, aumentar, crecer y dominar a su creador. El uso del fuego violeta, la violeta del amor libertador y la invocación a la ley del perdón es el modo más eficaz de impedir que esas malas creaciones actúen en nuestro mundo.
Cuando suficiente número de personas hagan uso consciente de este poder, pueden impedir que sigan ocurriendo desgracias colectivas por toda la Tierra, como las que estamos viviendo, que suceden a cada momento. Ya te di la oración que vas a usar tanto para ayudar a quien veas sufriendo un fuerte karma, como para envolver una situación, etc. Cuando haces esta invocación, despiertas el Cristo interior en muchos seres. El Cristo está esperando a través de los siglos esta oportunidad y tú se la estás dando. Pues bien, hermanos. Corto, pero muy claro y muy conciso. Nos vemos mañana. Mañana ya vamos a tener una sesión un tanto más larga, como ya estamos acostumbrados por hoy. Ha sido todo y nos vemos mañana.